Hola, hola a todos los que se están conectando. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente, aquí en esta serie de capítulos que estoy realizando para que ustedes conozcan puntos de vista de algunos misólogos con respecto a sus reinas, así como es el defender a cada una de las participantes a nivel internacional que los ha representado en Miss Universo. El día de hoy vamos con nuestro tercer capítulo, que es Filipinas. Sin embargo, como no tenemos un misólogo filipo, tenemos una gran embajada de la belleza, que obviamente viene a hablar de este grupo de chicas filipinas que han hecho un excelente trabajo en Miss Universo. El día de hoy vamos a estar con nuestra queridísima Cuquita Pons, a quien ya voy a invitar para que venga a defender a las Misses Universales de Filipinas. ¿Cómo están este domingo? Yo apenas colocándome las pestañas. Mi querida Cuquita, ¿cómo estás? Como siempre, esta mujer es lo último en guaracha, como dicen por allí. Por algo es la reina eterna. Es que paciencia, que ella es nuestra reina universal eterna. Así es, y estoy como decía mi amiga Alejandra Guzmán, eternamente bella, bella. Ay, sí, así digo. Aunque sea domingo. De eso no nos cabe duda, mi querida Cuquita. Muchísimas gracias, mi Cuquita, porque estoy aquí haciendo estos especiales de defendiendo mis reinas universales, y el día de hoy vamos a hablar de Filipinas. Pero ¿cómo conseguimos nosotros un misólogo filipino que habla español? Imposible. Pero me encanta saber que tenemos una embajadora universal que habla todos los idiomas. Por algo es nuestra eterna. Sí, hablo todos los idiomas, aunque nadie me entiende, nadie me comprende, pero bueno, pues aquí estoy. Siempre. Mira lo que me mandó mi amiga Anja Gapón a todas las reinas universales eternas. Un bolígrafo coronado. Así que lo que escribe uno es de manera regia. Regia total. Oye, pero yo he visto que tú con Ann tienes una bonita relación, una buena relación. Se han hecho amiguis, ¿no? Conocidas. Diferente. Ella es la que quiere ser como amiguita tuya, pero tú ahí la tratas porque toca. Lo que pasa es que tenemos un grupo de amigas que charloteamos tanto que le llamamos el gallinero. De cariño, el galli. Pero pues ya no podemos desplumar más pollitas. Entonces, ya veremos. Se hace una evaluación. Para poder entrar, tiene una entrevista con el jurado presidido por Luquita. Y está todavía en la etapa. Por ahí hay algunos puntos que le falta potencializar. Por eso todavía no le damos la entrada. Oye, no es lo mismo ganarse la corona que comprarla. Entonces, hay puntos muy delicados que hay que tratar. En eso sí tienes toda la razón, pero precisamente vamos a hablar de un país. Cuquita va a ser la embajadora el día de hoy de las reinas de Filipinas, y vamos a hablar de 5 mujeres de este país que fueron prácticamente icónicas para mí, eso de alguna manera, porque quedaron en su retina, quedaron en su memoria, y siempre las tengo totalmente presentes. Y pues el día de hoy vamos a desmenuzar lo que fue su participación en Miss Universo y qué piensa Cuquita de cada una de ellas, ¿ok? Así como tú lo dices, algunas dicen que compraron corona por ahí, otras dicen que merecían coronas, y bueno, ya de todo eso vamos a hablar en el camino. Vamos a comenzar con la primera de ellas, mi querida Cuquita. Una reina que, si bien yo puedo decir que de las 5 es la que me parece más bella. Nos vamos a Miss Universo 2013, donde la ganadora fue María Gabriela Isler de Venezuela, Patricia Rodríguez de España queda en segundo lugar, Ecuador, Constanza Báez queda de segunda finalista, Filipinas, Ariela Aria queda de tercera finalista, y cuarta finalista Brasil, Jacqueline Oliveira. Para mí, Ariela, yo creo que del grupo que te tocó, la más bella, bajo mi punto de vista, hablando de rostros. Pero ¿qué piensas precisamente de la presentación de esta chica durante toda esta concentración de Miss Universo 2013? Con ella me pasa que sí, efectivamente es un rostro que me encanta, tiene facciones clásicas, a pesar de que es una chica muy bajita, con 1.65 m de estatura, yo siento que ella llegó muy presionada a obtener esa corona,
porque todo Filipinas y mucha gente de Latinoamérica y de otros continentes estaban apostando porque ella ganaba la corona, a pesar de que se sabía que la Molly, que el rostrazo de la española y que había otras por ahí muy, muy fuertes. Se hablaba mucho de la de Inglaterra, de la United Kingdom, que parecía que, y sí destacó. Entonces yo la sentí que durante todo el tiempo se le notaba la presión mediática y de los fanáticos por llevarse esa corona. Siempre la veía tensa, aunque regia, controlando sus emociones, y hubiese sido una Miss Universe, creo que icónica, no sé si tanto o más o menos como Catriona, pero creo que hubiese hecho un gran papel, porque la chica contemple una muy buena pasarela. Creo que de pronto esa actitud con la que no empatizó Cuquita era porque ella, para controlar el nervio, se ponía como muy seria. Ella seria, como que confrontaba, como que se la aventaba como toro de lidia a las cámaras, como que siempre estaba a la defensiva. Yo creo que era para nivelar sus emociones, pero daba una imagen como de pesadita, sangroncita, no empática. Pero divina, eso sí, ya que me la acabé, déjame te comento que también es licenciada en química, y ella, fíjate, había participado en el Miss Tierra 2012, donde no había figurado. La chica ya traía amor por los escenarios de los certámenes de belleza, y creo que haber conseguido, después de un fracaso absoluto sin clasificar en el Miss Tierra del año anterior, ahora ser coronada como la máxima reina de Filipinas, cobra sentido la gran presión emocional a la que estuvo sometida durante toda su participación. Y sí, sentí que no lo disfrutó mucho, mi querido Miso. Adelante, ahora sí te dejo hablar. No, algo que te quería comentar también es que no solamente esa era la presión, Cuquita, sino el hecho de que eran los años donde Filipinas estaba también comandando la partida. Podríamos decir que fue cuando Filipinas comenzó a ser una de las grandes powerhouse, porque todas las chicas estaban presentes y todo el mundo esperaba quién viene por Filipinas, quién va a llegar por Filipinas, y eso también causa presión en las candidatas. No se me olvida un comentario que leí, no sé qué tan cierto sea, porque en esos tiempos tampoco es que podíamos ver muchas entrevistas de las chicas en vivo o como las podemos conseguir ahorita, que las conseguimos en YouTube, en cualquier lugar. Ella estuvo comentando alguna vez sobre su vestido de gala, un vestido de gala amarillo, que fue amarillo, totalmente que me sencillo. Gustó. Me gustó, a mí me encantó, y eran los años donde tú sabes que la pedrería era lo que mandaba y el brillo, y ella comentó, creo que se lo hizo un colombiano, Alfredo Barraza, si no estoy mal, y ella comentó ella quería algo muy sutil, elegante, y que no fuera tan escandaloso, porque quería lucirse ella. Y siento que dio justo en el blanco, sobre todo por el color, que iba perfecto con su tono de piel. ¿Y sabes qué? Yo creo que el liso, la lanzaron con cabello liso, y eso fue un bombazo porque se veía aún más hermosa. Entonces, no sé qué es tan cierto fue el comentario de que ella dijo eso, pero si fue así, fue un acierto total. Y dentro del grupo de las cinco, ella se resaltaba precisamente por ese vestido. Así es, aunque bueno, más llamativo que el color ya no se podía. Haberle puesto alguna que otra cosita, creo que la elegancia está siempre en procurar el equilibrio. Ustedes, como podrán ver, a Cuquita siempre anda regia y todo, pero parte de acertar en la imagen es que en el momento y en la ocasión haya variaciones, como por ejemplo ahora esta blusita de seda con muchos colores, es como para dominguear. Siempre hay que saber, todas las prendas son divinas. La cuestión es en cuál momento y qué día me pongo determinado vestuario. Mira, yo siempre me pongo cuando pienso en ese año, yo digo, caramba, ¿será que ella merecía corona llegar más lejos? Y yo creo que con las tres mujeres que quedaron por encima de ella, porque ella quedó de segunda finalista, quedaron tres mujerones que se estaban peleando prácticamente la corona. Sí, imagínate, estaba para Gabriela Isler de Venezuela, que tú sabes que fue desde siempre una de las grandes favoritas. Patricia España. Rodríguez, que todo el mundo la quería coronada, a la reina de España, que quedaron agarraditas de la mano. Y también estaba la ecuatoriana, que se estaba comiendo Constanza. El show con Constanza Báez. Acuérdate del cuerpazo de esta mujer. Y yo creo que Gabriela llegó bien. Mi reina sentimental, y porque le vi que trabajaba mucho, era la ecuatoriana. La verdad, yo ahí dije, me encantará que gane esta chica. Era mi fascinación en cuanto al corazón. Por el rostrazo y la divinura y la maravilla de la española Patricia Llurena, ay, te decía también, ojalá que gane ella. Muy presionada, igual que Ariela, vi a la Molly Isler. Se le notaba de que me van a comer el mandado. La pobre también, eran Ariela y Molly las que salían así con que la corona es mía, pero a ver, niñas, cálmense.
eran las dos que iban a arrebatar la corona y eran las más presionadas. Qué bueno que se le hizo a la Molly. Y fíjate que qué horror, ya ves que no se escuchó porque la transmisión les estaba comiendo el tiempo al aire y de pronto ya no se oyó si ganó Patricia de España o ganó la Molly de Venezuela. Y ay, ¿a quién van a coronar? Yo dije, ay, que vayan y coronen a una de las que están atrás, a ver qué pasa. Yo sí lo hubiese hecho. Qué mala era. Bueno. Ay, qué bueno, si ya estamos con las emociones quebradas, más quebradas todavía. Y entonces, pues ya, la pobre se enteró cuando vinieron con la corona y se la pusieron, que ella había ganado el Miss Universe. Pero chequen bien esos videos. Y tanto Ariela como Molly, creo que fueron las participantes que con más trauma emocional pisaron los últimos momentos de la edición de ese Miss Universo. ¡Véanlo! Ahí está, no lo dice Guguita, ahí está. Sobre todo Molly por el estrés del vestido, ¿te acuerdas que el vestido de su final le quedaba súper pesado y no hallaban qué hacer? Y Osmel a última hora fue el que trató de solucionar el asunto y usó, que yo quedé sorprendido porque usó un vestido que ya había utilizado en una cena durante el Miss Universo. Pero ya eso es otra tema que cortar. Ahora estamos hablando de cosas que te diga. Sí, ahora estamos hablando de Ariela. Quiero que me digas, ¿te parece que quedó en la posición correcta, merecía menos o merecía la corona? A mí me parece que quedó bien. Sí, pero me hubiese encantado ver la tomada de manos con la Molly. Creo que tenía. Creo que había justicia para que hubiese llegado, porque Constanza, en el lugar que quedó, me parece que estuvo bien. Patty, hermosa, hermosísima. Pero creo que yo hubiera mejor intercambiado con Ariela, me hubiese gustado un poquitín que hubiesen cambiado Ariela en de virreina y que hubiese quedado en el cuarto lugar España, pero digo, por gusto y observación de Cuquita, pero bueno, las cosas así fueron, la historia es, y creo que hubiese sido de infarto ver a Filipinas y a Venezuela tomadas de mano, porque fueron las chicas que más estrategia, que más fuerza, que más deseo de conquistar la corona se les dio durante el tiempo, porque también a Molly Isler no hay que olvidar, se coronó, pero si alguien le aplaude cerca se desmaya, o sea, estaban al punto del nervio, del eclipse total de los nervios, son reinas con mucha vocación. Molly Isler, por ejemplo, sabía que ella era más actitud que carita, sin afán de ofender. Ella es un mujer, pero sabía que tenía muñequitas Barbie de rostrazo así perfecto, como su virreina, y entonces, o mato con actitud y con imponencia escénica, o me roban el mandado, y mira, qué bueno que lo consiguió, tuvo con qué, y esta niña que estoy defendiendo, pues la quiero pues, de virreina al menos. Ah, bueno. Se acepta, porque te digo que como virreina también se hubiese visto bella. Bueno, mi querida Cookies, vamos a viajar más al pasado y nos vamos a Miss Universo 2010, donde este año también hubo de todo un poco, pero una filipina bastante fuerte que se queda como cuarta finalista y ella es Venus Ra. Ese año ganó Jimena Navarrete de México, de primera finalista fue Jamaica Jendy Phillips, segunda finalista Australia, Jacinta Campbell y tercera finalista Ucrania, Anna Polatska. ¿Qué te pareció Venus Ra? Ganó Jimena, vuelta a la página. ¿Perdón? No seas mala, Cookie, que yo sé que algo positivo tienes que hablar de esta chica. Es una broma, mi querido Misto. Ay, Misto, si te quiero con todo mi corazón, la reina universal eterna. No. Venus, la verdad, es una chica que a mí nunca me gustó físicamente, nunca me gustó. Su actitud me gustó bastante, me sorprendió que llegara al top 5. La verdad, creo que por ahí quedaron en el camino algunas otras que me hubiese encantado ver ahí, como la chica de Colombia. Ay, incluso, aunque le faltaba fuerza, me hubiera encantado darle una palmadita a Guatemala en el top 5, por ejemplo. Hubo varias. Ese top 10 se me hizo fuertezón. Y cuando entró Venus, dije, ay, digo, no que no se lo merezca, pero creo que había mejores. Ella, de ninguna manera, me hubiese encantado verla coronada. Se le notaba que ella misma decía, pues ahí voy avanzando y que me alcance hasta donde la peregrinación a la Virgen de Guadalupe me haya dado.
Entonces, pues se coló, se coló. Pero es una chica que a pesar de que se sentía como fuera de lugar, es mi apreciación, en el top 5 sacó una muy buena pasarela, no le ayudaba un poquito la actitud, no le ayudó el vestido en sí, ni el diseño, ni la tela, ni nada, ni el peinado, ni nada. Entonces, creo yo que hizo mucho con lo que tenía y en quinto lugar se fue de Gani. Sí, te quiero decir que es algo que tienen las Filipinas, no de ese tiempo, todo el tiempo hemos visto que las reinas filipinas siempre vienen preparadas a nivel intelectual y siento que ese fue el batacazo de ella, uh-huh. El haber conectado uh-huh. con el jurado calificador en las preliminares. Hace un tiempo se sonó que en estos años la entrevista con el jurado valía el 70% y yo uh-huh. creo que si es así, es lo que impulsó a Venus Raj para poder llegar tan lejos dentro de la competencia. Y también lo demostró en la pregunta, en la respuesta que dio fue muy buena. Y la chica sí, sobresalió claro. en este aspecto, aunque físicamente no era la más bella, aunque el vestido no lo haya dado ni la pasarela fue la más guapa para Cookie. Yo siento que sí, hubo esa parte como que de la inteligencia también vale en este aspecto. Y digamos que por belleza completa, yo tampoco la veía así como un top 5, pero estuvo como bien ganadito. O sea, lo luchó y de pronto digamos que sí lo mereció. ¿O tú crees que no? Vamos a sacarla del top 5 de Miss Universo 2010. No la sacaría porque sí se lo mereció. Me recordó un poco, tuve esa sensación de 1988 cuando ganó la tailandesa Pornin Angirong Cup, que nadie la veía tan llegando hasta allá y luego que llenan de asiáticas el asunto. Yo sí ahí pensé que era nuestra primera mexicana, la Corona, y cuando dije, ay, qué tal que vuelva a pasar el fenómeno de que coronen a la que menos nos esperamos y ¡zas! Se corone Filipinas. Sí. Me llegué a pensar, porque no hubiese sido jamás una corona injustamente ganada. Quiero que quede muy claro eso. Tuvo muchos aciertos, por eso comenté a Sonia en tono de broma, que hasta donde le había alcanzado la peregrinación, pero a lo que voy es que ella sacó todas sus estrategias, toda su preparación, toda su fuerza, todas sus capacidades y llegó hasta donde llegó. Que si se ha coronado, hay que saber aceptar los resultados. Nosotros los mexicanos quedamos muy contentos con Jimena, pero si no estaba en su destino ni en el de nadie coronar a la mexicana, podemos hacer pataleta y lo que sea. Filipinas, a pesar de no ser la más bella, creo que tenía todo para haber ganado de manera leal y auténtica la corona. Pero, pues es subjetivo todo esto y a Cookies, pues le encantó el resultado final, por supuesto. Obvio, obvio. Qué nacionalista y patriotista, Cookies. Como cada quien, la patria nos da identidad. Así es. Bueno, pero vamos a actualizarnos un poquito. Vámonos al último Miss Universo, que fue en el año 2022, donde se coronó Estados Unidos con Erboni Gabriel. Venezuela queda en segundo lugar como primera finalista con Amanda Dudamel. Segunda finalista, República Dominicana, Andreina Martínez. Y las top 5 fueron Curazao, Gabriela Dos Santos y Puerto Rico, Ashley Cariño. Este año en particular quedamos todos decepcionados. ¿Será de la reina o será de Miss Universo? Porque Celeste Cortesi era una de las grandes favoritas desde que ganó su nacional, con una excelente preparación y también venía con un currículo bastante, pero bastante amplio para poder llegar por esa corona. ¿Qué sientes que faltó Cuquita con Celeste para poder clasificar en Miss Universo 2022? Venía como gran favorita, pero desde que estaba allá en Filipinas, antes de partir a New Orleans, desde ahí yo decía, esta chica viene como no en mood Miss. Viene en mood modelo, no empática, viene como en superestrella, no está mal, pero no es parte de una estrategia para un certamen de belleza, donde debe de haber empatía, debes de causar inspiración, en donde además de que si tienes cuerpazo, rostrazo, que los tenía, y que llegó con un outfit maravilloso emulando un tanto a Catriona Gray, yo decía, pero no es Catriona, nunca una copia va a resultar buena. Por lo que desde ahí, ay, algo me hacía pensar que tal vez no clasificara, pero estaba en todos los hot picks, en todos estaba la chica, y todo el mundo, ay, es que es inspiradora porque es bellísima, y mira la actitud, llegaba en diva, desde que llegó hizo la pasarela, que se está convirtiendo tradicional en el aeropuerto, la sentí débil, la sentí no muy empática, dije, ay, 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 ya desde aquí creo que no está dando lo que tiene que dar para coronarse. La notaba como que sonreía, pero como que cuando veía la cámara afuera, cambiaba la actitud. Y las cámaras, siempre hay alguna que se queda encendida. Entonces, no es como antes, que había una cámara, se apagaba esa cámara y ya no había ningún testigo. Pero ahora no, se apaga una cámara y hay 40
Y más si eres reina de belleza llegando a la concentración, hay 40 cámaras que van a captar todo lo que tú hagas. Entonces, desde ahí me di cuenta, hubo mucha difusión de imágenes en los pasillos del hotel en Nueva Orleans. Me tocaba verla seguido cuando andaba, por ejemplo, Amanda Dudamel, andaba la chica de Colombia, por ahí de repente veíamos a Irma Miranda de México, y a todas andábamos ahí en la cobertura, checando todo lo que subía el tío de las reinas, y todo el mundo la llegué a ver, y parecía que traía al dolor de cabeza, o como que tenía otras cosas que hacer, no estar en lo del certamen. Yo la veía desconectada, entonces no me sorprendió que no clasificara, aunque por la belleza pudo haberlo hecho. Pero ya olía a pegazón. Bueno, ella era una de mis grandes favoritas, incluso antes de llegar a Miss Universo, la gente sabe que yo no la bajaba de mi top 5, incluso en la cúspide hasta como Miss Universo la llegué a tener, pero también sentí esa sensación durante la competencia, que es donde ellas en realidad, como yo les digo a todo el mundo, hay que verlas a todas juntas para saber en realidad quién puede ser o no la ganadora. En este aspecto, Celeste se nos quedaba automáticamente en lo que era empatía, no transmitía delante de la gente, y yo creo que ese es el punto clave para poder decir Miss Universo, esta no va para el baile, porque puede tener una belleza indudable, puede tener un cuerpazo, pero si no es una candidata que transmite, que va a llegar a hacer un trabajo como una Miss Universo, tiene que hacer lo que es hacia el público, entonces no creo que vaya a ser de las mejores. Se llevó algunos premios por allí de algunas páginas, como las Tocuyo del 2022, aunque yo siento que la Tocuyo fue otra en realidad, pero es una buena candidata que, como dicen algunos, se confió en que era una máxima, en que iba a llegar como una máxima y que iba a ser una máxima, pero se quedó esperando ser la máxima. Cuando te sientes máxima, te puedes convertir en mínima. Así que hay que tener cuidado con eso. Y, por ejemplo, no sé qué opinarás tú, yo todavía en la preliminar no me daba el kilo. Yo dije, ya ni con esta preliminar se salva. Entonces, la sentí sepultada. Pero a la hora que nombraban a las 16 sorpresivas semifinalistas, dije, ¿dónde la vaya nombrando? Porque si ya nombraron a 3-4... que nadie teníamos en la mira, pues digo, ahorita igual y Celeste Cortés y entra, pero pues no, creo que la observación que habíamos tenido y el análisis estaba cumpliéndose a cabalidad. Ahora nos vamos al definitivo, ¿merecía top, no merecía top o donde está bien, ahí ahogadita en el charquito? Allá a donde se quedó, ahí desmaquillándose con mi hermana Miranda, con todas las que no clasificaron, creo que le tocó lo que iba a lo que merecía. Sí, me imagino esas dos mujeres allá en el camerino llorando como locas 40, ahí desahogándose. Como 40 llorando. Sí, porque este año hubo bastante tocuyos, pero nos vamos a otro año que fue bastante. Pero digamos que a Filipinas le fue muy bien. No podemos negar que era la máxima a ganar ese año, 2018. Canadá, Fiona Gray. Sudáfrica con Tamarin Green, que de primera finalista, de segunda finalista Venezuela, Stephanie Gutiérrez. Y top 5, Puerto Rico, Kiara Liz Ortega, y Vietnam con Hien Nguyen. ¿Qué tal viste a Catriona antes, durante y después de Service Universo? A ver, mi análisis empezó en cuanto me entero que la chica que había quedado en el top 5 del Miss Mundo 2016 se iba a presentar y había ganado el Bini Bini Filipinas. Esto me huele a que la chava va con todo, esta chica va con todo, y empecé a seguirla. Entonces, desde que estaba en Filipinas ella preparándose, se le notaba la estrategia, la garra, la sed y el hambre por llevarse la corona universal, y tiene la capacidad. Mira, me puse a analizar, Miso, sus fotos. Ella sube fotos desde que estaba casi en el eco de la mamá, desde muy chiquita, hasta en los últimos días. Y entonces me di cuenta que es una chica que sabía perfectamente, como actriz, cantante y modelo, conoce perfectamente qué partes del cuerpo hay que disimular, cuáles hay que resaltar, cómo hay que pararse, cómo hay que voltear y sonreír. Como ella hizo, al igual que Cuquita, con todas las clases de arte escénico que recibió ella y que en su momento recibió Cuquita, y que está haciendo lo mismo que Cuquita. Aprendes a conocer de qué lado no hay que potencializar y de qué lado hay que disimular para que lo que tienes mono y triunfador resalte. Entonces yo la estaba viendo, revisa cómo en todas las tomas, ya en el certamen, ya en la final, ya siendo top 3,
ella, para relajarse, se pone a bailar y era la primera que entraba a las pasarelas, o cuando le tocaba esperar, ella estaba bailando para estar relajando en el cuerpo, sentirse empática con el público, y ella no es nalgoncita como buena oriental, que Cookies también parece oriental, no, son un, no hay mucha nalguita, pues como de repente el Cookies, y ¡zas! A voltear el coxis y a sacar pompita y a caminar con mucho sex appeal, pero con regiedad también, como ella tiene ensayadísimo voltear a la cámara, donde sonreír y girar, cómo darse la vuelta y continuar con la columna, aunque le doliera, pandeada, para que se le viera escultural y todo puestecito en su lugar. Ella no fue a improvisar, ella es una chica que sabe de escenario, que sabe de espectáculo, lo fue a dar. Eso es lo físico. En lo intelectual, es una chica muy, muy inteligente, es una chica disciplinada. Ella tuvo la experiencia del Miss Mundo que se le notó cuando ganó la puertorriqueña, que a ella se le desmoronó todo su interior, y eso, esa gran caída no la derrumbó, la hizo más fuerte para volver a subir y llevarse la corona universal. A mí se me hizo que todo esto que pasó, qué bueno que la vimos, pero yo checaba las redes sociales de Paula Sugar y dije, a ver en qué momento agarra un avión y va a ir a Corona Filipinas y suspende certamen. Era crónica de una corona anunciadísima, aunque había una rival, varias, pero una que vi cómo creció. ¿Cuál? Y dije, le puede robar la corona y se la puede llevar. Y dije, Dios de mi vida, aquí va a arder Troya, Venezuela. Stephanie Gutiérrez. Claro, la tenía en la mente, pero estaba esperando que me la dijeras. Correcto, tienes toda la razón. Stephanie Gutiérrez creció muchísimo dentro de la concentración y estuvo a punto. ¿Qué le faltó a Stephanie Gutiérrez? Haberle armado, y fue porque obviamente era la transición que había de su organización internacional en ese año. Recuerda que ya había salido Osmel, ella fue la última reina de Osmel. Osmel la preparó en secreto, la organización le dio la espalda, no sé, hubo tanto meollo que no le armaron bien lo que fue su proyecto de IMG, la presentación de su proyecto, y ella se presentó como que era una chica que había nacido en una familia donde todas hacían empanadas para poder subsistir, entonces ya le tocaba vender empanadas. Creo que le hizo falta como más sustancia a su proyecto IMG, y te digo que yo creo que hubiese llegado más lejos, incluso a estar agarradita de mano, y por qué no hasta quitarle la corona a Catriona. Pero como aquí estamos hablando de Catriona, no sé qué piensas al respecto. ¿Tú crees que sí mereció o no mereció la corona? Perfecto, nada más quiero acotar que Stephanie llegó a brillar con 8 focos, pero la docena de focos prendidos los traía Catriona. O sea, exacto, el nivel de brillo, llegó una más, exacto, poderosa y fue la que ganó. Lo que, exacto, no entendí fue yo, la Tamara Green, cómo llegó a no estar, a estar tomada de manos. Chica guapa, bella, linda, pero yo la veía como para un top 10 y ya. Bueno, no estamos hablando de las sudafricanas, pero siempre lo voy a decir. Tamara Green llegó ahí primero que todo porque estaba el morbo de la anterior sudafricana coronada, que era la de la, creo que la del año anterior, ¿no? Estaba Devlin Grell Peters. Ah, no, era la actual. Vale, a ver, sí estaba la niña, ¿no? Esta, Jan Peters, o cómo se llama. Ay, a mí el nombre de esta Miss Universo nunca me lo voy a poder aprender. Es la chica, ahorita te lo digo, se llama Denny Leigh Neil Peters. Por eso, Demi Ligner-Pierce era la actual soberana y era de Sudáfrica, y estaba el morbo desde Sudáfrica, iba a repetir el back-to-back de la historia. Y aparte de eso, ya todos sabemos que una de las organizaciones que más le está invirtiendo a Miss Universo es el MISA, que es el sí, Miss Sudáfrica. Entonces yo creo que por allí va la cosa, pero no, Tamari también fue una buena reina y fue bastante favorita, así es que no hay que demeritar tampoco su trabajo. ¿Consideras que Catriona merecía o no la corona de ese año? Desde 2 años antes. Eso me encanta. Sí, punto. Creo que es uno de los triunfos más contundentes a lo largo de la historia. Ha habido algunos de Venezuela anunciados, este de Catriona. Creo que son de los que ya sabías desde que empezó la concentración que iban a ganar. En el 78, cuando la sudafricana llegó a Acapulco, Guerrero, en México, ya decían, ella es la que, ella es. Punto. Así es. Igual así pasó en esta vez.
Así es, nosotros felices de que haya ganado una reina completa que hasta el día de hoy lo está demostrando. Ay, sí. Que esa corona era de ella. Uh-huh. Y ok, son 5 candidatas que nosotros estamos analizando de las Filipinas y nos vamos con la última. Quise terminar con ella porque ahorita en la plataforma de Miss Universo es una mujer con mucha relevancia. Y estoy hablando de Miss Universo 2011, donde se corona Angola con Leila López, Ucrania con Alessia Estefanco, queda de primera finalista, segunda finalista Brasil con Priscila Machado, la tercera finalista que es Filipinas con Samsei Shupshup y la cuarta finalista que es China con Lu Xilin. ¿Por qué la dejé de última? Simplemente porque esta mujer es quien se quedó y arrebató esa franquicia de Filipinas a una organización que venía con más de 40 años trabajando con Miss Universo. ¿Qué te parece Samsei Shupshup? Me encanta, aunque no la veo como tipo Catriona, no la veo como Ariela, como algunas otras, a la que siguió de ella tampoco la vi llegando tan lejos, pero bueno, estamos hablando de esta, y a mí me parecía una chica muy poderosa, pero jamás la vi arrebatando corona, jamás. En ese año, recuerden, sonaba muchísimo Venezuela. Sonaba mucho que iba a llegar más lejos. Una de las grandes decepciones. La mexicana apostábamos por ella, pero porque todavía no le conocíamos las falencias o las carencias que tenía nuestra representante, pero los mexicanos, y no por apasionamiento, queríamos el back to back porque sabíamos que era una gran concursante. Entonces, Filipinas no la teníamos a Shamsi, no la tenía Cuquita, por lo menos, y nadie de mis amistades fanáticos de los certámenes de belleza la teníamos en el radar. Conforme fue avanzando, ella fue logrando cosas muy importantes. Una chica muy inteligente, es una excelente publirrelacionista. Ella era actitud por sobre la belleza, porque se perdía físicamente calladitas y todas serias. Pones a todas, no veías a Filipinas, pero cuando sonreía, cuando se paraba, cuando caminaba, cuando saludaba, se prendía el foco, se prendía el reflector. Entonces, ahí se veía que era una reina con estrategia. Y luego, y veamos el perfil de la chica que ganó. Linda, pagadita, angelical, pasó, llegué, me coroné. Ay, ¿a poco gané? ¿Verdad? Una cosa así, y todas las que peleaban y se daban sartenazos por la corona, pues se fueron quedando en el camino. Nunca sabemos qué perfil van a querer. Le encontramos, le buscamos, decimos, aseveramos, nos cacheteamos con todo mundo, y porque estamos seguros de qué fue lo que pasó, y la verdad nunca lo sabemos. Entonces, Shamsi, a mí me parece que es una chica que la llevaba muy bien, con todo y que contestó algo muy interesante en la pregunta final. Me pareció que ni aún con eso se iba a ganar la corona. Y fíjate que me tomé la libertad de anotar lo que contestó, porque fue una pregunta difícil en la que le dijeron, si tuvieras que cambiar tus creencias religiosas para estar o casarte con la persona que amas, ¿lo harías? ¿Por qué sí y por qué no? Y ella contestó, si tuviese que cambiar mis creencias religiosas, no me casaría con la persona que amo, porque la primera persona que amo es a Dios. Ahí se toma un respiro dramático, muy dramático, y continúa. Porque la primera persona que amo es Dios, quien me creó, y tengo mi fe, mis principios, y si esa persona me ama, también debe de amar a mi Dios. Gracias. Me encantó. Era una pregunta. ¿Cómo te quedó el ojo con esa respuesta? En el pito, porque andaba buscando los chones, se me cayeron de la impresión. En ese momento. Sí. Hasta dije, ay, lo voy a tener que ver la repetición porque me perdí esta parte. Sí, claro, porque fue una gran respuesta en donde me di cuenta que es de esas chicas que por más pesada, fuera de lugar, comprometedora que sea una situación como reina de belleza internacional, universal en este caso, y le pregunten algo comprometedor, ella sale adelante porque trae muy bien puesta la película de dónde está, cómo está y qué debe de contestar. Me encantó. Entonces dije, contestó regia, pero algo me decía que no ganaba. Algo me decía. Sí. No hay que olvidar tampoco, ahora que recordé toda su participación, hubo algo, a ver, ¿dónde lo anoté? Algo que me llamó mucho la atención porque ya se me había olvidado. Ah, que ella se hizo famosa durante la concentración y durante todos los eventos en donde hicieron pasarela, porque de ahí surgió su fama de el Tsunami Walk. Su pasarela se le bautizó porque era muy poderosa,
Para mí fue el mejor vestido del último grupo. Me encantó en la final. El vestido era... Y no es que sea... No es un vestido que a lo mejor a cualquiera se lo hubiese visto bien. Cuerpazo de la chica, ¿eh? Firme, acinturada, con caderita. Ella creo que sí estaba popudita a pesar de ser asiática. Ella flotaba, pero con aquella fuerza. Por eso se le comparó con un tsunami que viene, viene ligero sobre el mar, pero con una fuerza mortal. Entonces a su pasarela se le denominó el Tsunami Walk. Y ya se me había olvidado. Pero investigando y haciendo la tarea para esta charla, ¡ay, dije, de veras era la del Tsunami Walk! O sea que la chica era poderosa. Sí, yo me acuerdo que su pasarela, bueno, en mi mente siempre, cuando pienso en ella, pienso en elegancia, porque ella era muy elegante, y cuando ella caminaba se sentía como que flotaba. Pero ahora que tú recuerdas esa parte, que no la tenía muy presente, también me acuerdo de que ella es una de las pocas candidatas que sabe cómo modelar su cuerpo y que todo su cuerpo se mueve mientras va en la pasarela, pero se mueve armónicamente. Y algunas lo que hacen es hacer showcito o se extralimitan y su, por ejemplo, los hombros no van al mismo tiempo que sus caderas y los pies no van al mismo ritmo de su cola. Entonces, eso ahí, lo que pasa es que hay que tener mucha visión para darnos cuenta de eso. Mientras que esta chica era tan elegante y sabía cómo manejar su cuerpo en la pasarela, que yo la veía, yo decía, guay, parece que anduviera en una nube voladora, y me encantaba muchísimo eso de ella. Así es, porque por ejemplo, tenemos la efervescencia de la de casa, de la brasileira, que ya salía y casi salía con matracas y hacía mucho, era un show la mujer sobreactuada, sí. Que la verdad, pues yo creo que eso como que se desbocaba la mujer. Entonces de pronto veías la inocencia y la casi transparencia de Laila López, que digo, divina y linda, ella era otro perfil de reina, otro perfil. Sí. Y luego veías también, me recordaba un poquito la chica de la que quedó de virreina, la chica de Ucrania, me recordó mucho a la chica de USRR del 91, que quedó en tercer lugar, con Lupita y con la de Netherlands, así como que llegaba la de Alcaico, así como, ¡ay, me aventaron al escenario! O sea, se me figuraba a mí que era así como, ¡ay, aquí estoy! Pues bueno, voy a caminar. Es divina, en preciosa, rostrazo de la vida, la ucraniana, pero siempre estaba como que no estaba todavía enterada que estaba en la final del Miss Universo, ¿verdad? Entonces, bueno, no sabía qué estaba pasando. Era como cuando sale uno allá en la Ciudad de México, en el Metro Valderas, que sales a la estación y, ¡ay, a dónde es que iba! Y ya te vas. Sí, entonces, pero divina, y no estoy desacreditando la belleza de nadie, pero esa impresión me daban. Claro. Y entonces, ante una estratégica inteligente, colmilluda, chamsi, sub, era probable un arrebatadón de corona, pero aún así yo decía, no, algo, había un tilín, como dices tú, que no me daba esa certeza de que se... Tiene todo, pero le van a comer el mandado. Era una cuestión de feeling, que si se ha coronado, no creo que la gente se hubiese quejado. Enamoró con su capacidad a todo mundo. Tal vez no era la más linda, pero sí la más estratégica. Así es, y bueno, mira que ese año no se logró quedar con la corona universal, pero ahora tiene la corona de Filipinas en sus manos, que también es universal, y siempre he escuchado que es de las consentidas de la organización de Miss Universo, tanto que fue la única que no rodó de las cabezas de ahora de la nueva estrategia de Anne, que todos los sacó como franquiciantes. A Filipinas no, Filipinas no se escuchó nada de eso, ella siguió con su concurso rumbo a Miss Universo, no se escuchó de que sí se la iban a dar, de que no se la iban a dar, porque fue una de las seguras de Anne que iba a continuar allí en su papel como directora nacional para Miss Universo. Te voy a contar algo. Investigando, porque sí, toda la parte de la noche del viernes y parte de la mañana de ayer sábado, me puse a investigar, Micho, yo no te quería quedar mal. Entonces, ni a nadie de usted, ni a mí misma, porque, ay, qué horrible es cuando una queda mal consigo misma. Pero bueno, luego veremos pláticas existencialistas en otro momento. Entonces, resulta que me puse a investigar y de pronto empecé a seguir ya hace como 7-8 meses, un poco más, a quien va a ir a representar al Mister Mundo por parte de Filipinas. Se llama Kirk Bondad. Entonces, sube muchas cosas y con su novia, que ella también fue Miss Seco International, o tiene una corona internacional, la novia de Kirk. Pero de pronto, viendo fotos de Kirk, veo que su hermano anduvo con Catriona. ¡Ah!
Ahí empezó toda la historia investigando a Catriona con detallitos ayer y yo, a ver. ¿Cómo que está? Su hermano se llama, tiene otro nombre, es Les Kirk y su hermano es como Carl, algo así. Entonces, Bond, y luego el apellido que no es nada común, Bondad, dije, y se parecen mucho, a ver, vamos, y empecé a buscarle información al respecto, y de pronto veo a Kirk, el que va a ir al Miss Mundo representando, a Mr. Mundo representando a Filipinas, en una sesión de fotos anunciando productos, y la modelo, de la que está abrazado, y está muy, muy en papel de pareja, es Anya Capón. Entonces, no, bueno, yo iba a suspender todas mis actividades de ayer, yo dije, aquí me quedo 3 días, y entonces estaba cheque las fotos, y de repente aparecen incluso el hermano Kurt Bondad, Anne, de hecho, el chavo, el hermano de Kirk, con el que era novio de Catriona, con una barba hasta por acá, y Kirk muy rasuradito a un lado, y pone, gracias, Sam, por tratarme como una estrella y hacerme sentir parte de tu familia. Yo decía, es demasiada información, ¿qué está pasando aquí? Y entonces me doy cuenta, checando todas las fotos, que hay una gran relación desde que de cuando Anne no era la dueña de Miss Universe, ya con quien tenía la franquicia de Bini Bini Filipina. O sea que si no sacó a Shamsi, es porque no es de ayer que se conocen. No, claro. Es como a Lupita Jones, que la conoció ahora en New Orleans. No es como a Keno Mansur, a los que conoció ahora apenas. Sino que con con esta chica, Shamsi, la conoce desde antes porque manejan agencias de modelos. Porque ella tiene mucho tiempo haciendo publicidad. Claro. Porque Anne, nosotros la acabamos de conocer, pero Anne, en todo lo que es publicidad y medios en Tailandia, es muy conocida por su historia personal y por su gran éxito como empresaria. Entonces, Shamsi y Ian jamás la iba a correr, y no porque sean amiguis, sino porque sabe de los resultados que ha dado desde 2019 Shamsi Supsup. ¡No! Era un chismerío divino. Yo estaba impactada. Periodista, no chismosa, lo sabes. Y también recordando que fue la misma plataforma de Miss Universo quien se lo ofreció a Shamsi. Y no sé por qué habrá pasado, pero ya eso es otro cantar, que después de tantos añales le quitaron esa franquicia a Bini Bini Filipinas, que venía haciendo un excelente trabajo y posicionando a las reinas de Filipinas en la final. Pero bueno, ya esa es otra tela que hay que cortar bien, bien, pero bien, en otro live, mi querida Cuquita. Por el día de hoy, muchísimas gracias de verdad por haber sido la embajadora de Filipinas en este recuento que estamos haciendo y defendiendo las reinas de universales de cada país. A ti te tocó estar como Filipinas el día de hoy, lo hiciste genial, me encanta todo lo que puedes aportar al mundo de la belleza, y me encanta que seas una buena chismosa, una buena reportera, una buena periodista. Ay, no, reporteras cualquiera, periodistas solamente algunas. Claro. Así es. Muchísimas gracias, mi gente, de verdad, por habernos acompañado el día de hoy en este capítulo más de Defendiendo Mis Reinas Universales, capítulo 3, Filipinas, con Cuquita Pons. Y muchísimas gracias, mi querida Cuquita, por siempre atender a mi llamado. Te dejo para que te despidas de todas las personas que nos acompañaron y te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, mi querido Miso. Me encanta la confianza, me encanta que me inspiras para documentarme, para no quedarte mal, no quedarle mal a nadie. Esto nos hace crecer. Cuando estudiamos realmente a lo que nos dedicamos, vamos logrando pasos agigantados y muy firmes. Y eso me gusta. Hay que ser creadores de contenido con responsabilidad, no nada más ponerte enfrente de la cámara y decir cualquier cantidad de cosas. Si algún día me toca estar, como ya me ha pasado un par de veces, que desconozco mucho del tema, me van a ver regia, posando, dando perfil, pero no hablando. Ay, porque luego se meten en problemas. Pero creo que cuando ejerces con respeto todo esto, pues es para ustedes. Y miren que de aquí salen cosas muy buenas, como mi amistad con este señorón, que es todo un experto y un gran observador de lo que ocurre frente, en medio y detrás de los escenarios de la belleza. Gracias infinitas, Miso. Bueno, señores,
Besos para ti, mi querida Cuquito. Gracias a todos. Cuquito, te dije Cuquito. Gracias, mi querida Cuquita. Y bueno, gracias a todos los que se conectaron. Nos vemos más tarde en el capítulo número 5 con nuestro queridísimo King Lucho, porque vamos a estar hablando de 5 hermosas argentinas que llegaron a Miss Universo a hacer estragos. Así que no se lo vayan a perder. Un fuerte abrazo para todos. Bendiciones. Chao, chao. Si quieres seguir enterándote de todo lo que acontece en el mundo de la belleza, no dejes de seguirme en mis redes sociales, @misolatino, en YouTube, Instagram, Facebook y Twitter. Si te gustó mi video, déjame un like. Si vas a comentar, hazlo educadamente y no ofendas o serás eliminado. No dejes de suscribirte y nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.